la posible candidatura de Diceo en Boca, lo que dejó la caída de River a manos de Barraca Central y las noticias sobre Marcos Rojo en este compacto de Botingol. ¡Hola botineros! ¿Cómo están? El pase de Willer Dita al Cruz Azul está caído en este momento y el defensor deberá volver a Argentina para sumarse a Newell's, aunque desde México aseguran que solo es un retraso y la próxima semana se cierra. El futbolista viajó sin permiso. Con la vuelta de Nicolás Figal y la sorprendente presencia de Rolón, este es el posible 11 que paró el Mirón para jugar con Sarmiento. Chiquito Romero, Weigan, Valdés, Figal y Fabra, Medina, Varela, Rolón, Paul Fernández, Merentiel y Barco. Tras su paso por Al-Nassr de Arabia Saudita, Agustín Rossi fue presentado como nuevo refuerzo de Flamengo. El ex Boca puede enfrentarse al Xeneize en octavos de Copa Libertadores. Kevin McAllister se va de Argentinos. El Royal Union de Bélgica lo compra en $1,500,000. Tendrá un vínculo hasta 2026 el defensor del bicho, que jugará su último partido este fin de semana. Luego de la salida de Sebastián Bataglia, Huracán cerró su nuevo entrenador, Diego Martínez. El ex Tigre firmará un contrato hasta 2024. Tras desvincularse de Rosario Central, Gaspar Servio fue anunciado como nuevo refuerzo de Tacuarí de Paraguay. Bombazo en Boca. Según contó su amigo y peluquero Fabio Cugini en Radio La Red, el líder de la 12, Rafael Diceo, se presentará a las elecciones de Boca en diciembre y competirá contra Juan Román Riquelme. River jugó con suplentes y lo pagó caro. Martín de Michelis apostó la rotación por el cansancio de los titulares y su equipo cayó 2-1 contra Barraca Central en condición de visitante. El Guapo se puso en ventaja en la primera parte con un gol de cabeza de Arce a los 18. Cuando el partido estaba 1-0 a favor de los locales, le anularon un gol a Enzo Díaz que le daba el empate al millonario. El defensor había definido de manera exquisita, pero casi medio equipo estaba adelantado. Una vez que terminó el primer tiempo, Javier Pinola increpó al cuarto árbitro, se fue de Boca y lo expulsaron. Háblame bien porque yo te estoy hablando bien. Ni siquiera te dije nada. Ni siquiera te dije nada. Pero Nicolás, yo no le dije nada y me voy a decir con vos. Ya en el complemento, cuando la visita iba por el empate, Peyni Pil puso el 2-0. A los 17 minutos, Borja descontó para el equipo de Demichelis. Los hinchas del equipo millonario terminaron indignados y apuntaron contra varios de los suplentes: Palavecino, Rondón, Elías Gómez, Herrera, Paradela y Maidana. Postpartido, Demichelis explicó por qué rotó casi todo el equipo. La rotación era muy, pero muy necesaria, porque venimos de un desgaste físico y mental, incluso más grande que lo físico de las últimas semanas. La verdad que había chicos que previo al partido de Stronger estaban muy, muy desgastados, al límite, con riesgo de lesiones ya. Y de hecho, si algo nos pasó con de Stronger a la hora de analizarnos, es que habíamos perdido nuestra frescura de partidos anteriores. Entonces para mí estaba muy, muy, muy clara la rotación, no, que no nos confunda el resultado. A nosotros no nos va a confundir ni la manera de trabajar, ni la manera de continuar, ni la manera de respetar. Porque el que piense que subestimamos un partido, no nos conocen. Y seguramente reclamaban que poner el juego mucho más rápido de lo que se vio, ¿no? En alguna jugada donde hubo, no sé, faltas en las líneas laterales y el jugador se podría haber retirado y activar el fútbol más. Más rápido. Con Javier después fuimos a intentar sacar a los chicos y nada más. Nosotros como cuerpo técnico intentamos calmar a los chicos y no enfurecerlos. Bueno, no sé qué discusión hubo ahí, la verdad que no la sé. Sergio Rondina, entrenador de Barracas, admitió que Ricardo Centurión tiene los días contados en la institución. No creo que siga siendo parte del grupo Ricardo, lamentablemente. Así que bueno, es una decisión que tiene que tomar los dirigentes. Ahora se buscará ahí un puesto porque cuando llegó Centurión la idea era reforzarlo desde ese lado. Sí, obviamente, un juego distinto que a nosotros nos hacía mucha falta, pero bueno, hoy por hoy el equipo está bien, con soldados que se tiran de cabeza, comprometidos, y después veremos en qué posiciones vamos a incorporar. San Lorenzo ganó y sigue en la pelea. En el nuevo gasómetro venció 1-0 a Rosario Central con gol de Braida a los 5 del complemento y quedó a 9 unidades del millonario en la tabla de posiciones. Así respondió Insúa sobre la posible incorporación de Prato. Prato es el nombre que quita el sueño en Rubén Insúa y el refuerzo que esperás para la delantera.
Bueno, por ahora no me quita el sueño nada en ese aspecto, estoy durmiendo bien. Estudiantes empató 1-1 con Central Córdoba y quedó en el quinto puesto con 37 puntos. Lucas Gamba abrió la cuenta para el Ferroviario a los 36 de la primera etapa y Eros Mancuso empató a los 46 para el Pincha. En su festejo del tanto que le sirvió a Vélez para volver a ganar, Santiago Castro hizo un gesto para recordar a Lucas Prato. Luego lanzó una picante frase. Dolió mucho esta salida del Oso, porque no se merecía este final un gran ídolo como él. No se merecía este final, irse como se fue. Se dijeron muchas cosas que no eran verdades y nosotros, que estamos adentro, sabemos que no eran verdades. Jorge Batista, el médico del Xeneize, realizó un posteo en las redes sociales para llevar tranquilidad sobre Marcos Rojo. Un día muy positivo para el mundo Boca. Marcos va a estar muy bien, solo hay que esperar un poquito más. Las lesiones musculares son esperables cuando hay periodos largos de inactividad, afirmó. Para seguir viendo contenido, haz clic en la tarjeta que aparece en pantalla. Y nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau.